las intenciones de apropiarse por parte de un grupo de personas de la empresa Franton Supermas, que se dedica a la producción de productos masivos en el municipio de Haina, fueron denunciadas y llevadas hasta los tribunales de San Cristóbal, donde su principal acusado lo es el ex juez Roberto Fazas. Donde se han cambiado páginas a los expedientes, específicamente desde la Fiscalía de San Cristóbal. Nosotros esto nos preocupa, tenemos ya lo que está sucediendo con la empresa Franto, excesos de personas que son abogados. Lo grave de todo esto es que, según afirma el propietario de la empresa y sus abogados, existe una complicidad entre la fiscal titular de San Cristóbal, Diomery Soto, y el ex juez para dejarlo en libertad luego de que el pasado 14 de septiembre irrumpieran en la empresa. De ofensas de parte de la fiscalía apoyando a ladrones, apoyando a personas que han incurrido violentamente en empresas. Hoy solicitaron fijación de medida de coerción y no asistieron. Es un hecho que es altamente cuestionable, porque siendo el Ministerio Público quien solicita la imposición de medida de coerción, ¿cómo se explica que a esta hora no esté presente en la sala de audiencia? Sin una prueba presentada por el Ministerio Público, ¿qué va a pasar? Obviamente que se persigue, que lo pongan en libertad pura y simple, pero nosotros estamos siguiendo muy de cerca, paso a paso, los movimientos de la Fiscalía. Que sepan eso, que no estamos jugando. La jueza del primer juzgado de instrucción de San Cristóbal, Rosa Mateo, aplazó para el 27 de noviembre la medida de coerción que se le conocerá al ex juez Roberto Faza, ya que el Ministerio Público no se presentó a la audiencia. Entonces, a ver si se puede poner audiencia para que él pueda asistir a la próxima audiencia. Lo más rápido posible, honorable magistrado. Lo más rápido posible, realmente. Según afirman estos juristas, la justicia de San Cristóbal cada día es más cuestionada por sus actuantes. Desde el Palacio de Justicia, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro.